gracias. Bueno, nosotros hemos intentado, como siempre, colocar en el campo un trabajo defensivo serio, agresivo y adaptado un poco a las cualidades del contrario. Y algunos días lo conseguimos, otros no tanto. Hoy creo que hemos hecho un buen trabajo, sobre todo en el sentido de dificultar al máximo el ataque de Cáceres. Y creo que ese trabajo ha sido muy importante, sobre todo para las primeras ventajas y para mantener esa diferencia en el marcador, a pesar de que en algunos momentos, sobre todo a la vuelta del vestuario, nos ha costado un poquito más anotar, pero la diferencia creo que ha estado en el trabajo defensivo y de rebotes. No tanto en el número, donde hemos estado mejor que ellos, creo que, mira, 10 rebotes más, sobre todo creo que en el número, pero sobre todo en la actitud, ¿no? Esos balones que han estado un poquito divididos, la mayor parte de ellos han sido para nosotros y hemos estado más consistentes, que es un poco lo que echábamos en falta desde el principio de temporada, sobre todo por la juventud de los jugadores. El partido yo creo que ha estado en nuestra mano toda la mayor parte del tiempo. Al final, como era lógico y era de esperar, Cáceres ha apretado en defensa, pero también siendo más agresivos en ataque. Nosotros hemos bajado el nivel, como era de esperar también, en un equipo tan joven, y hemos pedido que se acercaran en el marcador. A partir de ahí ha sido un poco el juego de quien cometiera menos errores. Nosotros hemos cometido algunos. Hemos tenido la suerte de anotar un porcentaje aceptable de los tiros libres y el partido se ha resuelto a nuestro favor. Creo que hemos sido el equipo que ha estado más tiempo por delante, el que ha trabajado más tiempo, vamos a decir, con más acierto, tanto atrás como adelante. Por lo tanto, creo que esta vez nos merecíamos la victoria. ¿Hubiese sido injusto que hubiesen perdido el partido al final? Bueno, yo creo que sí, porque la justicia del baloncesto está en que el que gana no hay normas, ¿no? No puedes decirle a un equipo, tú vas a perder porque has empezado mal. Si el equipo contrario resuelve hacer faltas, llevarnos líneas de tiros libres, no las metemos, nos ponemos nerviosos, bajamos el nivel defensivo y perdemos el partido, hubiera sido triste, pero no injusto en el sentido de quitarle mérito al equipo, en este caso al equipo de casa. Yo creo que era una prueba importante para nosotros jugar contra un equipo de la experiencia de Cáceres, tanto en el banquillo como en el campo, y ser capaces de mantener una victoria que en otro equipo sería definitiva probablemente, que para nosotros se ha comprobado que no lo es tanto, ¿no? Quitando el último cuarto, Manuel, los números, las estadísticas han sido brutales a favor de su equipo. Ha estado muy superior a Cáceres, por lo menos en los primeros cuartos. Sí, yo creo que sí, en el rebote hemos trabajado mejor en esta faceta, que era una que teníamos un poquito blanda, pero creo que sobre todo hemos sido muy buenos en nuestra presencia en la pintura, tanto en ataque como en defensa, con nuestro 4 y nuestro 5 atacando permanentemente debajo del aro, y eso nos ha permitido también atacar el rebote ofensivo, y en defensa hemos estado muy atentos a que nuestra defensa terminaba cuando cogíamos el rebote y no un poquito antes, que nos ha venido pasando los partidos anteriores. ¿Vale más cuando se gana con una baja significativa? Verá, nuestro equipo no siente que tenga una baja, porque vivimos permanentemente en esta fluctuación de jugadores hacia el equipo ACB. Entonces, claro que echamos de menos a Mark Payne o a Alejandro Abrines, o Augusto Lima cuando viene con nosotros, pero la sensación que tiene el equipo es que están los que están ahora mismo, por esta sensación que te digo, porque podemos estar con Mark Payne toda la semana y perderlo el fin de semana, o podemos tener a Brines en el partido cuando lleva un mes y medio sin venir, ¿no? Entonces los jugadores tienen la sensación de que el equipo son más de 12 y que los que están son los que son, y no hay sensación de pérdida, ¿no? Si me preguntas si tiene más valor, lo tiene, porque hablamos de jugadores que tienen un nivel elevado y por lo tanto es una desventaja jugar sin ellos, ¿no? Eso está claro. Pero el equipo no lo siente como una pérdida. Ha dicho antes que en actitud también han sido mejores. ¿Se esperaba este Cáceres? Bueno, yo quería decir que en actitud hemos sido mejores que los partidos anteriores, nosotros mismos, no que Cáceres. Bueno, yo a Cáceres lo he visto con mucho oficio. Sí es verdad que me han parecido un poquito fríos en alguna parte del juego. Y yo creo que hemos sabido explotar algunas carencias, ¿no?, que ellos pueden tener, como todos los equipos. Y ahí quizás pueda estar una de las
explicaciones, ¿no?, de nuestra ventaja. No me parece que ellos hayan trabajado mal, sino que nosotros hemos sabido sacar provecho donde podíamos hacer un poquito más de daño.